Titulares, Hora 13 Noticias. Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos reconocerá la trayectoria de Álvaro Villegas Moreno, fundador y accionista de CDO. Afectados por la crisis de CDO, protestarán por lo que consideran un reconocimiento inoportuno. 10 viviendas se encuentran en riesgo por deslizamiento en el sector de la sierra. Lluvias de las últimas horas la principal causa. Con sanciones pedagógicas comenzaron a operar cámaras de fotodetección en Bello. Leve disminución de la accidentalidad en Medellín este año, reportan autoridades. Las motos se mantienen como el vehículo de mayor participación en accidentes, con un 54% en promedio en la ciudad. En Amalfi, 80 perros callejeros encontraron su propia mina, así lo detectó nuestro radar urbano. Se mantuvo la espera hasta la última fecha de los cuadrangulares para conocer rival del Medellín. Atlético Nacional ya está en Argentina para buscar la hazaña monumental en la Copa Suramericana. Rugby, el deporte exótico de los Juegos, torneo invitacional. Marinilla, los espartanos, primera de oro. Hoy es martes de deporte extremo en Hora 13. Visitamos una repostería temática con dulces hechos para la Navidad. Comienza el Festival de las Artes MA01 y Porfi Baloa y sus adolescentes, invitados musicales al postre.